Descubra qué libro le cambió la vida al escritor Fabricio Mejía Madrid. Fabricio Mejía Madrid nació en la Ciudad de México en 1968. Tal vez por haber venido al mundo en ese año, ha sido, desde que estudiaba en la UNAM, un escritor combativo y un apasionado militante de izquierda. Es autor de las novelas Hombre al agua, ganadora del premio Antonin Artaud, Disparos en la oscuridad, Vida digital, Nación TV y Arde la calle, entre otras. Está antologado en The Mexico City Reader y a ustedes les consta la recopilación de Crónica Mexicana de Carlos Monsiváis. También ha publicado los libros de crónica Pequeños actos de desobediencia civil, Salida de emergencia y varios otros. En sus textos mezcla la narración, el humor y elementos de la crónica, así como una inteligente crítica al sistema político en el poder. Yo te diría un libro básico para mí fue Bestiario de Julio Cortázar. Bestiario es el título del primer libro de cuentos que Julio Cortázar publica con su nombre. Cuentos que hablan de objetos y hechos cotidianos pasan a la dimensión de la pesadilla o de la revelación de un modo natural e imperceptible. Sorpresa o incomodidad son en cada texto un condimento que se agrega al placer indescriptible de su lectura. Carta a una señorita en París está escrito a modo de carta confesión en primera persona, que el mismo narrador escribe a su amiga para contarle que vomita conejitos y se siente incapaz de matarlos. Cuando leí el cuento que se llama Carta a una señorita en París, que es de un hombre que le prestan un departamento en Buenos Aires, una mujer que viaja a París, y él escribe una carta confesándole que pues, el departamento es un verdadero desastre, porque resulta que le están saliendo conejos de la garganta, ¿no? Y entonces él jala a los conejos, describe incluso como es Cortázar, como jala de las orejas a los conejos, etc. Y yo dije, si esto se puede hacer en la literatura, yo también quiero hacerlo, ¿no? Y ese fue un libro fundamental para mí. Cualquier cosa se puede hacer. Cualquier cosa se puede hacer, cualquier cosa se puede decir. La ficción nos permite mentir a tal grado. Julio Cortázar es el gigante, tanto física como intelectualmente, de la literatura argentina. La lectura es, desde que yo era niño, es un momento de libertad, ¿no? Es un momento donde puedes vivir las vidas de otros. Se te duplica, se te cuadruplica la vida en la medida en que tú encarnas como lector, con esa vocecita interna que tenemos cuando leemos, encarnas al personaje, ¿no? Esos momentos de absoluta, de estar absorto en una lectura, que es lo que no te permite ahora leer en pantalla, leerlo en un libro, eso es lo que te aporta. Te aporta libertad y te aporta la posibilidad de vivir más vidas de las que puedes, ¿no? Soy Claudia Marcuchetti y esto fue Un Cambio Literal.